Esta iniciativa nació, diríamos, por una necesidad de ser solidarios con toda esa gente que tiene o que sufre esta enfermedad. Nos contactamos con una asociación de San José de la Esquina que se dedica a la confección de pelucas solidarias, o sea que quiere decir que al ser solidarias no tiene ningún costo, por eso nosotros organizamos una campaña de colecta, obviamente gratuita. Tanto va a ser gratuito, o sea, la donación como el trabajo de los peluqueros para esta asociación. Bueno, contanos un poquito qué tiene que hacer la gente, que se interioriza. Vimos que acá en la comuna están recibiendo, pero ¿cómo sigue esta campaña? Sí, empezamos a recibir donaciones por correo o por ahí de gente de la localidad que se acercó a la comuna y la dejó. Tiene que cortarse el pelo a los 21 centímetros o más, la puede atar en banditas o trenzarlo o por mechones, se lo corta, obviamente lavado y seco, lo menos dañado posible, lo pone en un sobre y lo acerca acá a la comuna. Si no, los días del festejo del Ortondo, lo que vamos a hacer el 10 y 11 de marzo, va a haber un stand donde van a trabajar peluqueros del pueblo que se ofrecieron, van a estar cortando el pelo gratuitamente y recibiendo tanto donaciones de cabello como mechones. Los mechones, por ahí está bueno, la gente que no se anima a donarlo completamente, te sacan un mechón de un centímetro de ancho por el largo que vos tengas, obviamente que tiene que ser 21 centímetros y digamos vamos juntando mechones, así podemos formar una peluca. Bueno, ¿cuál es la recepción que tienen por parte del público, no solamente del Ortondo, sino también ahora poder hacerlo un poquito más extensivo a la gente de la región que quiera sumarse a la movida? Sí, bueno, como te dije, estamos recibiendo los mechones, la gente la verdad que respondió muy bien, todos se sumaron a esta campaña solidaria, con su trabajo, con su mechón, y a raíz de esto también surgió la idea de hacer un número artístico y se sumaron un montón de nenas, que está bueno sumar, digamos, público joven para concientizar y dar un mensaje de esperanza y a toda esta gente que realmente está pasando por esta situación que es muy triste.